Ella es la señora Marina y tiene 64 años. Lleva 15 cosiendo y dice que esta es la peor época para la confección. Esta industria es de las pocas que emplea a mujeres adultas mayores y la crisis del sector textil tiene en jaque su única posibilidad de trabajo. No, si uno tiene todavía energías para trabajar, ¿por qué no? Entonces el gobierno nos debe dar la oportunidad de seguir y sacar nuestros hijos adelante. Así como la señora Marina, son miles de mujeres en toda Colombia que dicen que sus ingresos se han reducido al mínimo. Los arriendos más económicos son un cuarto, donde exactamente la cocina, y no poder uno tener ese espacio, digamos, que no griten, que los niños no se pueden tener, que los niños tienen que estar calladitos. La confección les ha permitido a estas madres sacar adelante a sus familias. Hoy son cientos de máquinas paradas en todo el país, porque la demanda de ropa nacional cayó en picada. Yo saqué a mis tres hijos así, a punta de coser, y lo poquito que gano ni me alcanza. Por eso, ellas y los comerciantes en toda Colombia exigen al gobierno nacional ponerle punto final al mercado chino ilegal. El gobierno no tiene por qué salir a decir mentiras, como lo están sacando por los medios de comunicación, que el empleo se generaron 3.800.000 empleos, cuando eso es falso. La economía en el sector textil está pasando por una de sus peores crisis. Nosotros estamos totalmente en desventaja con los países asiáticos porque nosotros no tenemos garantías. Un minuto de trabajo en Colombia vale 400 pesos. Un minuto de trabajo en los países asiáticos vale 10, 30 pesos. Un mercado ilegal que está enterrando la ilusión y el trabajo de miles de colombianos y colombianas, como el de la señora Marina. El gobierno nos debe dar la oportunidad de seguir y sacar nuestros hijos adelante, porque yo tengo una hija en la universidad y yo tengo que darle estudio.